Queridos amigos del Facebook, YouTube e Instagram, pues no quería dejar pasar este día desapercibido. Hoy día se está conmemorando, celebrando, recordando y viviendo el Día Internacional de la Voz. Miren ustedes cuán importante es el tema de la voz para el entendimiento humano. Eh, gracias a la voz, a la conversación, se pueden solucionar grandes problemas. ¿sí? Gracias a la voz podemos comunicarnos con nuestros hijos, con nuestra familia. Gracias a la voz se nos hace un oficio como nosotros que somos locutores, y poder eh, hacer un ingreso para nuestra familia, para nuestro sustento, pues para los cantantes, para los poetas y bueno, todo, toda la generación. Mamá cuando te grita en casa también, la, 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 la", también utiliza la voz. Entonces, miren cuán, cuán importante es la voz. Recuerden que esto es de paciencia, sobre todo cuando se utiliza la voz como una herramienta de trabajo, pues hay que siempre estar educando, educando, educando. Hay tips. Eh, importantísimos para poder este, mantener una voz estable, para que no se nos canse mucho, para poder afinar, para poder limpiar. Entonces, lo más importante para emitir una voz es el saber respirar. Sí, no voy a no ahondar en, en técnicas, pero sí les doy unos tips primeritos, porque es, que es importante cuidarnos de no, co no comer comida dañina. Eh, cuidarnos de no pasar un poquito así eh, como ogros peleando con todo el mundo entonces también eso nos daña la voz aunque ustedes no lo crean sí saludos a ustedes muchas gracias espero que compartan este video eh, le den me gusta compartir activar la campanita y nosotros ahí estamos felicidades a todos ustedes quienes se dedican al mundo de la voz como herramienta de trabajo y a quienes tienen la oportunidad la bendición de, de tener la voz porque hay mucha gente que no escucha no ve no puede hablar. Imagínense ustedes qué tan bendecidos somos nosotros con este, este poder hablar, el de poder comunicarnos de esta forma. Felicidades.